Hola mi Sportstream, bienvenidos a la simulación entre el Municipal y el Sport Huancayo. Esperemos que es este partido, vamos a ver. Vamos a empezar diciendo que este partido también se las trae. Un partido que tiene a dos equipos que se ven peleando en el fondo de la tabla y posiciones. El Municipal, si bien tiene 3 puntos ya de la victoria que tuvo frente a Melgar de Equipa en Arequipa por 3-0, después no ha ganado mucho más. Empató con la Alianza Universidad 0-0 en el Callao, luego perdió 3-0 rochosamente contra el Binacional en Juliaca. Si bien la altura es complicada en Juliaca, Municipal no se esperaba perder por 3-0 contra el Binacional. La cuestión es que Municipal viene con 4 puntos al final en la tabla de posiciones, y si es que esta fecha no saca puntos acá, no sea la victoria, va a estar complicado en el tema del descenso y dejando ya largo, porque recordemos que el Cristal ya tiene 12 puntos, ya si el Municipal no saca puntos aquí, va a ser bien complicado los romper después en el campeonato. Mientras que el Sport Huancayo ya todavía peor que el Municipal, porque solamente tiene 1 punto nada más, de producto de un empate, el Sport Huancayo, recordemos, el Sport Huancayo la primera fecha, pierde con Cristal 2-0 en Huancayo, luego la subsiguiente fecha, la segunda fecha, el Huancayo le saca el empate al Manucci, si mal no recuerdo, al Vallejo, me acuerdo, empató 2-2 en Manciche y Trujillo. Y la semana pasada, el lunes, que jugaron contra Encantolao en Huancayo y perdieron 3. ¡Uy, gol! ¡Remate el arquero! La saca al final. Le decimos, pierde el Huancayo 3-0 contra Encantolao. Es un partido casi histórico en Huancayo. No recordaba una goleada tan grande al equipo huancaíno en su estadio, de la altura del Huancayo. Y es que sacan la derrota. Entonces el Sport Huancayo está con 1 punto también, nada más, un empate, y no más que eso. Entonces esperemos que este partido sea bueno para los ambos equipistas, porque si no, a los dos, tanto el Muni como el Huancayo, van a verse complicados con el tema del descenso. Y una cosa que también es importante decir es que ambos equipos van a jugar en 3 semanas más o menos Copa Sudamericana, y así jugando, la verdad, están bien verdes para pasar a la siguiente ronda. Recordemos que el Municipal tiene la más fea porque juega contra Colón de Argentina, partido de ida y vuelta por Copa Sudamericana. El Sport Huancayo juega un equipo menos, de menos ribetes, de menos experiencia en Copas Internacionales, nos referimos a Montevideo Wanderers, el equipo uruguayo, que obviamente por ser un equipo uruguayo ya un equipo durísimo, rocoso, que pega bastante, presiona mucho también. Solamente jugará el partido en el Estadio Centenario de Montevideo, el Sport Huancayo, donde recordemos que no tiene buenos recuerdos, ¿eh? Una de las peores goleadas en la historia de los clubes peruanos fue justamente, si no me recuerdo, contra Defensor Sporting, contra el Sport Huancayo. Le dio una goleada de 9-0, creo que es 9-0, en ese estadio, el Estadio Centenario de Montevideo. Fue histórico, la verdad, para el Sport Huancayo esa fecha. Normalmente el Sport Huancayo en Uruguay le va muy mal, de verdad. El otro partido también que fue una goleada histórica fue, creo, contra Fénix en Uruguay, o creo que contra el mismo Defensor Sporting, que también cae goleado como 4-0. Siempre Huancayo en Uruguay es bien complicado, ahora le toca jugar con otro equipo uruguayo, que en este caso es, le decía, Montevideo Wanderers. Y hasta ahorita, sinceramente, los equipos que están en Copa Sudamericana, salvo el Binacional, todos están jugando, si no mal, bastante pobre, ¿eh?, el juego que están presentando. Nos referimos al UTC de Cajamarca, que juega contra el Cerro de Uruguay. Nos referimos también al Múnich, que es el hecho que juega contra el Colón. El Sport Huancayo, que juega contra el Montevideo de Wanderers. Y el Binacional, que juega contra el Independiente de Avellaneda. De los 4 equipos peruanos, el Binacional está jugando bien, pero le toca el peor equipo en Sudamericana, que es el Independiente de Avellaneda. Entonces esperemos que los equipos peruanos de acá 3 semanas mejoren su rendimiento, porque si no, así van a hacer un hola y hasta luego en Copa Sudamericana, el partido de ida y vuelta y chao. Espero que esto no sea así, porque al menos el Muni incluso ha contratado muy bien, supongo que ha pagado. ¡Uy, remate, tiro, gol! Gol del Municipal, se pone adelante el Muni, 1-0 gana el Muni ahora sí. Gol de Iván Bulos, que se vocea que no va a estar en este partido. En esta simulación sí lo vamos a considerar aquí a Bulos. 1-0 pone el partido a favor del Muni. Está ganando al Sport Huancayo, un trayazo al final. Vamos a sacar el remate, falla el defensor, se la roba a Bulos y se queda parado ahí, porque parecía que era una falta. Al final no cobran la falta, Bulos va al remate y cobran el gol. Entonces 1-0 gana el Municipal aquí en el estadio. Verdad, me olvidé una cosita más. Están jugando en el estadio de Huachua, no están jugando en Lima, porque el Municipal obviamente no tiene estadio todavía fijo.
Normalmente el Municipal está jugando o en el Callao, o está jugando en el Nacional, o así, ah, ¿cierto? Hace como dos, tres campañas el Municipal se le ocurrió jugar, creo, una brillante idea de jugar en el estadio de Villa El Salvador, pero al final el estadio se tuvo que remodelar, así que el Municipal no pudo decir jugando en el estadio. Por lo que sabemos, el estadio estará listo más o menos en julio, más o menos acá un par de meses todavía, y creemos que el Municipal va a... Creo que va a ser un mejor campeonato jugando en estadio, porque le ha ido bien estadio. Es un estadio que ya le pertenece al Municipal, o al menos es lo que está pretendiendo su presidente. Y esperemos que también sea un fortín en Villa El Salvador, porque creemos que el Municipal es un equipo grande, de tradición, un equipo muy querido en el Perú, y que ya merece tener un estadio, ¿cierto? Porque ya da pena que estén pasando que estén jugando desde el Callao, vaya a jugar al estadio de Cristal y Gallardo, luego pase al Estadio Nacional y así, ¿cierto? Un estadio fijo. Creo que esto, el estadio, la cancha, las tribunas, el gramado, lo terminen lo más pronto posible para que tenga un equipo, un estadio de primera. Por lo pronto, acá en la simulación gana el Muni 1-0 aquí, supuestamente en el estadio de Huacho, al norte de Lima. Esperamos que le vaya bien. Yo creo que si le va bien al Muni en el estadio de Huacho, se puede quedar mucho más tiempo. Por si acaso está voceándose también de que ese partido del Muni no iba a jugarse por falta de seguridad. El remate nuevamente la saca el Salomón Lirman, el arquero del Sport Huancayo. Entonces vamos a ver que este partido, le decíamos, Municipal se las trae. Yo creo que Municipal es el favorito de este encuentro, ya que el Huancayo viene de ser goleado en la altura de su estadio contra el Cantolao, nada menos. Y el Municipal, si bien también viene a ser goleado en Binacional, fue en Juliaca, que es un poco más fácil de entender, pero tampoco es justificante para que esté con 4 puntos en la tabla. Yo creo que Muni ha contratado muy bien para que pueda pelear 2 torneos, tanto Copa Sudamericana como la Liga 1. Esperemos que este equipo, el Municipal, pueda sacar todos los puntos que pueda hasta el término este torneo de apertura. Recordemos también que de apertura son partidos de ida, no son partidos de ida y vuelta, por si acaso. Entonces, esperemos que este partido al final gane el mejor. A veces me preguntan, ¿tú de qué equipo eres? ¿Eres de la U, de Cristal, cierto, de la Alianza, así? Y yo la verdad no soy un equipo del Perú, yo soy de la selección más bien. Yo creo que le vaya bien a todos los clubes en el extranjero, porque aquí en el Perú se pelean, se mechan todo, pero afuera parecen unos gatitos, no hacen nada en verdad. Yo estoy cansado ya de eso, yo espero que juegue muy... ¡Uy! Acá sacando el Municipal, de repente tiro y... por poquito, Buitrago lo dejó paradito al arquero, a Salomón Lima, acá el Sport Huancayo, mi remate va un puntazo y se queda paradito, cerquita del poste izquierdo, en fin. Entonces, le decíamos, este partido de verdad se las trae, creo que es de pronóstico reservado para ambos. Creemos que una ventaja ligera tiene el Municipal sobre el Sport Huancayo por todo lo que les he contado. Ha contratado mejor, tiene mejores resultados, creo que tiene incluso mejores jugadores, incluso internacionales, como el famoso Arevalo Ríos, que es un uruguayo, campeón de América incluso, con la selección uruguaya. Entonces, yo creo que el Municipal tiene chances muy serias de ganar este partido, ojalá que lo sea. Porque sería triste, ¿cierto?, de que el Municipal se empiece a pelear la zona del descenso con todo lo que he contratado. Me acuerdo del Municipal hace... ¿cuántos? En el 90... ¡Uy, golazo! ¡Gol! ¡Gol del Sport Huancayo! Mete el empate justamente cuando estaba hablando del Municipal. Mario Velarde mete el 1-1 del Huancayo. ¡Un golazo de tiro libre! Vamos a ver cómo es que triangularon, cómo es que vino el tiro libre. Vamos a ver acá, más o menos 30 metros, un golazo, ¿verdad? Una fola seca, un tiro libre, fola seca. Al final no puede hacer nada el arquero Rivadeneira y se lleva el gol el Huancayo. 1-1, ese buen partido, de verdad. A la gente de Huacho que me esté viendo, por favor, esta simulación, vaya al estadio, por favor. El Municipal justamente ha elegido Huacho para que vayan al estadio, porque quiere también que la gente lo acompañe. Recordemos que el Muni también, si bien es un equipo grande del Perú, un equipo con tradición, no es un equipo más solvente en el Perú. Entonces, si no es por la tribuna, la taquilla, va a ser bien complicado que tenga dinero, ¿eh? Entonces, a los amigos que están en Huacho, que estén cerca al estadio, por favor, vayan al estadio, apoyen al Municipal porque lo necesita, porque justamente se elige su estadio para que pueda apoyarlo económicamente yendo al estadio. Lo cual también la simulación está 1-1, están empatando acá el Sport Huancayo y el Municipal.
Es un partido de verdad muy interesante, muy bonito para ver, al menos en la simulación. Ojalá que el partido real sea igual de entretenido. Uy, acá el portero falla, el remate va a ir de Huancayo, y otra vez el remate, tiro, el defensa la saca, al córner. Al final, oh, creo que con este córner acaba este primer tiempo. Un partido muy emocionante, de verdad, un partido muy entretenido para poder ver, al menos en la simulación. Ojalá que el partido real sea así. Cuando acá acaba el primer tiempo, le decíamos Municipal y Huancayo empatan 1-1, creo que un partido justo hasta ahorita. En la posesión fue un poquito más Huancayo que el Muni, 51-49. En cuanto a los remates, son casi igual, 5 y 4 para el Municipal y el Huancayo respectivamente. Ojalá que se mejore en el segundo tiempo. Una cosa también tengo que decirle, identificación, amigos de Sporting, estoy acá con ustedes, estoy chateando con ustedes. Por favor, cualquier duda que tengan, háganmela saber, estoy presto a responderles, estoy con mucha alegría, siempre con mucha, mucha esperanza, mucho optimismo para estar con ustedes. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmelo saber. Igual su pronóstico, si ustedes, me gustaría saber si ustedes creen que gana el Municipal, gana el Sport Huancayo, empatan, ¿qué pasaría este partido? Entonces, por favor, háganmelo saber en el comentario del costado acá. Yo igual estaré pronosticando. No se olviden que también después de cada partido real tenemos, también hacemos un directo con el resumen de ese partido y también un par de palabras para todos ustedes. Nos están yendo bien los directos hasta ahorita, nos están acompañándonos. En la noche de ayer hicimos un directo justamente el partido de Alianza y Cantolao. ¡Uy, remate, tiro, remate, gol! Gol del Municipal, pone el 2-1, un partido radiante, rebosante de goles. José Murillo dice, pone el 2-1 para el Muni. Se pone adelante el Municipal, adelante, muy bien. Ojalá que el partido real sea así, porque queremos que el equipo de Edil tiene mejores jugadores, tiene un equipo que juega mucho mejor al fútbol, que es un equipo que tiene más peso ofensivo. Y lo está demostrando acá en la simulación, un cabezazo contra el piso. No tiene que hacer nada el arquero, ¿cierto? Un cabezazo, como dicen los cánones del fútbol, al piso, no hay nada que hacer. Yo creo que entonces el empate, el 2-1 acá rompe el empate del Huancayo y creo que es justo ahorita ganador el Muni, aunque todavía falta mucho el segundo tiempo por si acaso. Entonces veremos si en ese tiempo de acá, en lo que resta el tiempo, el Huancayo puede hacer mejor fútbol y puede llevarse el empate. Veremos en qué lo ocurre. Le decimos entonces, mis queridos amigos, estamos haciendo directo después de cada partido real. Este partido del Muni juega a la 1:30, entonces más o menos a las 4:15 hacemos un directo pequeñito, más bien para poder estar con todos ustedes, para poder más o menos resumir lo que fue el partido este Muni y el Huancayo, con los goles, con los resúmenes, con las análisis del partido. Ligero nomás, y la noche sí, más bien después del partido de la U y Manucci, que juegan a las 4, más o menos a las 6:30 haremos otro directo pequeñito para ustedes. Para que ustedes un rato están conversando con toda nuestra querida comunidad. Si me están viendo y todavía no están suscritos, por favor suscríbanse para que no se pierdan nuestros directos. Muy interesantes, muy divertidos, muy amenos. Estamos siempre ustedes conversando, dialogando, intercambiando ideas. Me mantienen ocupado con tantas preguntas que el tiempo se va hablando, ¿cierto? Yo creo que es un directo de 10 minutos, 15, de media hora, y se van una hora, ¿cierto? Por todas las preguntas que hacen ustedes. Y de verdad, ustedes son el principal motor y motivo de mi canal de YouTube. Yo la verdad no quiero tener un canal de miles y millones de suscriptores, sino quiero tener una comunidad que nos apoye, que nos apoyemos ambos, y el cual podamos compartir ciertas experiencias interesantes, ¿cierto? Entonces es lo que quiero al final. Entonces, no se olviden, si están viendo y no están suscritos, por favor suscríbanse con la campanita para recibir mis notificaciones de los directos, de los resúmenes, de los partidos, de las previas, de las simulaciones también. Proporta acá la simulación, acá el Muni y Huancayo van 2-1 el Muni. Creo que es hasta un justo ganador, ha tenido más posición del balón. Ha llegado mucho, uy, en la línea me se queda. Y decimos, acá el Muni, el remate, el cabezazo despeja la defensa. Acá el Muni está dominando totalmente el juego. El Huancayo, si bien trata de tener el balón y generar algún ataque de gol, se ve bien complicado, más incluso más individualidad se le ve al Muni, que ¡uy, remate! El tiro otra vez a los Bob Ligman, tiene que poner las manos para evitar el tercero del Muni. La verdad, el Sporting Cabe ya está, creo, sintiendo el rigor del equipo local del Muni, y creo que ahorita se cae el 3-0, el 3-1, ahorita viene el tercero del Muni y ahí no va a caer el partido. El Huancayo se va a empezar a hundir a tales posiciones. Recordemos que el Sporting Cabe no tiene un punto nada más. Apenas ha anotado un gol. El Sporting Huancayo, le decíamos, tiene un punto en la tabla de posiciones, está en el fondo, creo que en el penúltimo lugar de la tabla. Solamente le gana al Boys, que tiene 0 puntos y 0 goles. Justamente el Boys el viernes pasado jugó contra la Vallejo en Trujillo, perdió 0-1.
Y eso hace que el Boys incluso esté pidiendo la cabeza de su técnico. Entonces, fácilmente que en las próximas horas, en los próximos días, yo creo que va a esperar hasta el partido con Cantolao. Juegan Cantolao y Boys en la siguiente fecha, el siguiente fin de semana. Yo creo que ese partido, si el Boys no saca los tres puntos, se despide el técnico y a ver quién lo va a entrenar, ¿cierto? Y el Boys sería, si llevaría ya, estaría en 5 derrotas consecutivas. Yo le decía, no recuerdo un campeonato en el que el Boys tenga tantas derrotas y sin ningún gol. Espero entonces que el Boys haga una mejor campaña, que le levante cabeza, porque si no va a ser comprometido con el descenso. Por lo pronto acá el partido va 2-1. El Muni está haciendo mucha jugada, de verdad, ya está desbordado por todos los lugares. El Huancayo no sabe más bien por dónde ir, y se le ve complicado al Huancayo, ¿verdad? Yo creo que este partido lo va a ganar Municipal fácilmente, al menos en la simulación. Espero que el partido real sea un poquito más abierto, nos dé mucho más emociones a ambos equipos. Creemos que este partido se las trae también, es un partido de pronóstico reservado, aunque tiene una ligera ventaja el Muni por ser local, por tener 4 puntos en la tabla, por tener mejores jugadores contratados. Pero recordemos que si revisamos la plantilla del Sport Huancayo, tiene jugadores con mucha experiencia en primera profesional. Y eso uno dice, pero ¿por qué están así de esta manera el Huancayo con un punto, perdiendo de local todos los partidos que ha jugado? Jugó con Cristal, lo perdió, Cantolao lo perdió, apenas sacó un empate nada más con la Vallejo, 2-2, hace 2 semanas, y no más que eso. Yo creo que más que todo es una crisis interna del plantel del Huancayo, que como los resultados no se les dan, entonces se empieza a hundir más y más. Esperemos que el Huancayo empiece a sacar buenos resultados y con eso se pueda afianzar su seguridad, su confianza y sacar mucho más marcadores y tener más puntaje en la tabla de posiciones, porque creo que eso lo merece un equipo huancaíno, que en las últimas temporadas en el fútbol profesional ha estado también peleando en la parte de arriba, o al menos disputando copas internacionales como la Copa Sudamericana. Esperemos que esto, el Huancayo, cambie, porque le decíamos, es un equipo muy de provincias, muy querido también en el centro del Perú, obviamente en la parte de Huancayo, es el equipo principal de esa ciudad. Hay mucha gente que en mi canal me escribe a favor del Sport Huancayo, que son de esa ciudad, y vemos que también tiene un muy buen arraigo. Cuando hablamos de descensos, yo digo que para un equipo que descienda necesita dos cosas. Número uno, que no sean resultados, y dos, que no tenga inversión económica. Felizmente el Huancayo tiene apoyo de toda la ciudad de Huancayo, entonces creo que esto acá no le va a faltar. Por lo pronto, que el partido acaba 2-1, gana el Municipal. Fue más el, aunque miren en la posición, lo tuvo más el Huancayo, 54-46%. Más bien los remates fueron más todos, casi lo del Muni. El portero del Huancayo, Salón Lindman, hizo un muy buen partido, de verdad. Si no se hubieran llevado mucha más diferencia de goles. En fin, entonces esperamos que este partido por nos acompañe. No se olviden que después del partido real te hacemos un directo con ustedes para conversar, dialogar, ver, resumir el partido entre Municipal y el Huancayo. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos hasta mañana. Chau.